Bueno, respondiendo a algo que me preguntan, estoy haciendo una limpieza. Estoy haciendo una limpieza a través de la magia, de rituales, y tengo síntomas extraños. De esto hablé hace unos días atrás y justo ahora cuando estaba por empezar la grabación esta de la respuesta, una chica con la que estoy trabajando me dice: Rodrigo, a mí me pasa una de esas cosas que usted, digamos, ha hablado en estos días, ¿no? Pesadillas. Dolor de cabeza, pesadillas, sueños extraños, recuerdos de algo que estaba muy en el pasado, muy lejos, y que de pronto tú no entiendes por qué lo estás recordando. Algunos de los síntomas de los cuales voy a hablar ahora, que pueden ocurrir durante o después de una limpieza energética o una limpieza espiritual. Y tiene toda una explicación. O sea, cuando tú haces un proceso de limpieza de la energía, pero también mental y emocional, eso produce que tú de alguna manera vuelvas al pasado, a una situación dolorosa que es la que tú quieres sanar. Por ejemplo, un abandono, un rechazo, una gran desilusión. Entonces, volver a esa situación en realidad significa no que tú viajas por el tiempo y vas al pasado, sino que te conectas con el recuerdo y se despiertan emociones. Entonces tú estás frente al problema, a la herida. Entonces uno busca sanar emocionalmente, apoyado por rituales energéticos, limpieza, reiki, algún tipo de terapia pránica para trabajar con la energía pránica, alineación de chakras, lo que sea que tú estés haciendo o vayas a hacer. Al conectar emocionalmente con lo que se quiere sanar, las emociones se pueden disparar y a la noche pueden producir sueños o pesadillas, porque tú vuelves a recordar algo que te ha movilizado emocionalmente y energéticamente mucho. Entonces, esa tensión que vuelve a aparecer puede generar pesadilla. Ahora, esas pesadillas tienen como objetivo justamente encontrar el equilibrio y sacarnos. Son como una forma de liberarnos de esa tensión que volvió a aparecer ahora durante este proceso de limpieza. A veces esos sueños o esas pesadillas, entiendo que son desagradables las pesadillas, pero tienen una función, que es liberarnos en un proceso de limpieza. También a veces traen un mensaje que hay que saber decodificar, o sea, traen una historia, quizá no, quizá es volver a repetir en la pesadilla lo que ha pasado, otra vez lo vuelves a vivir, lo vuelves a sentir, es desagradable, ok, pero te estás liberando. Pero en algunos casos hay una historia que se cuenta o una palabra que tú recibes en el sueño o en la pesadilla, o te conectas con un guía que te transfieren alguna palabra de sabiduría que te permite a ti soltar definitivamente ese evento traumático y seguir adelante. Ahora, dolor de cabeza. Dolor de cabeza es, no digo común, pero pasa. ¿Por qué? Porque tú has estado pensando y dándole tantas vueltas en la mente a un asunto del pasado que puede ser que genere dolor de cabeza. Tú has trabajado con la mente semanas y meses pensando, pensando, pensando. Ahora te haces una limpieza. Hay que enfriar la mente, hay que equilibrarla. Pero la mente de tanto trabajo, de trabajo excesivo, puede ser que produzca, entre algunos síntomas, dolor de cabeza o un cansancio general. Porque tú has trabajado mentalmente en exceso y emocionalmente en exceso y has puesto tu cuerpo al límite, porque te has pasado mañana, tarde y noche pensando y pensando, y por qué me pasó esto, y ha sido injusto, y tal persona me abandonó, y me hizo esto, y me hizo esto otro, este es el culpable, no, el culpable soy yo. Entonces es un sube y baja de emociones, son olas de emociones que suben, que bajan. Entonces eso agota el cuerpo. Entonces cuando tú te limpias, te balanceas un poco, sobreviene el cansancio del cuerpo físico por la tensión a la cual tú lo has sometido, al trabajo que tú has sometido. Tú puedes decir, el cuerpo físico no tuvo ningún trabajo, Rodrigo. Sí, la mente, porque estuve pensando y pensando, emociones, lloré, me reí, me dio rabia, me dio enojo. No paré de pensar durante 2 meses en lo que pasó con mi expareja, supongamos, ¿no? Pero todo eso
lo proyecta sobre el cuerpo físico, ¿se entiende? Todo eso lo proyecta sobre el cuerpo físico. Entonces, dolor de cabeza, sueños, pesadillas, cansancio del cuerpo físico, pueden aparecer, ahora no me acuerdo del otro de que iba a hablar, pero pueden aparecer múltiples señales o síntomas incómodos, porque los cómodos nadie los va a discutir, ¿no? De pronto uno hace una limpieza, se siente aliviado, se siente mejor, el cuerpo funciona mejor, hay una regularidad, por ejemplo, para ir al baño, deja de retener líquido, puede dormir mejor, o sea, los positivos nadie los discute, uno los disfruta, ¿no? Pero cuando son incómodos o desagradables los síntomas, uno enseguida se cuestiona si el proceso está bien hecho. Entonces, esto que te pasa es parte de un proceso de limpieza. Lo mismo que puede ser que una persona tenga una gran descompostura después de una limpieza, ¿no? Se hace la limpieza y llora muchísimo y tiene una gran descompostura y va al baño 10 veces. ¿Qué significa eso? Que te estás limpiando. Que tu organismo se está limpiando de las toxinas que tú has acumulado a través del pensamiento y las emociones. ¿Qué significa el llanto? El llanto significa liberación de la angustia interior. Entonces, espero de verdad que esto sea de utilidad para poder explicar algunas cosas de que, las cuales les pasa a la gente, porque los videos míos están hechos en función de lo que la gente pregunta o dice. Entonces, yo por eso hago varios videos intentando contestar, para que uno no se maree, no se confunda, sino que intente siempre de manera positiva entender lo que le está ocurriendo, en este caso dentro de un proceso de sanación o de limpieza.